A las 8:30 de la mañana, el nerviosismo y la expectación se apoderaban del Aulario 2 de la universidad, una de las 5 sedes de los exámenes de selectividad de la provincia. Estos días, 736 alumnos se presentan a unas pruebas que determinarán su futuro más inmediato. La primera cita, lengua, con los poemas de Cernuda y los textos periodísticos. Un poco nerviosa, pero bueno, si hemos aprobado en el instituto, ahora es pasar una serie de exámenes muy parecidos y ya está, no pasa nada. Y con los nervios y todo eso, pues empieza a leerte el examen y empieza a preguntarte y dices, ¿tú y esto de qué va? Y el primer, bueno, yo he hecho la parte de la, que era un texto periodístico, y te hablaba sobre internet. Obviamente todo el mundo hemos visto, aunque sea una vez el periódico, más los apuntes que hemos visto en clase. Así que, tanto si has estudiado un poco el tema como si no, sabes un poco responder a la pregunta. Luego ha sido el turno de historia con el Sexenio Democrático y Primo de Rivera, filosofía con Santo Tomás de Aquino y Platón e idiomas. Algo más tranquilos concurren los 55 alumnos que buscan subir nota para acceder a la carrera deseada. Más tranquila, muchísimo más, porque ya entra en una carrera y pues no tienes tanta presión. Ahora mismo me he metido en enfermería, pero quiero meterme en medicina. Para llegar hasta aquí, estos preuniversitarios han soportado largas horas de estudio, aunque eso sí, también han aprovechado al máximo el verano previo a una de las mejores épocas de su vida. El fin de semana está en sí la fiesta de mi pueblo, pero sí he estudiado. Sí. Mucho tiempo, la verdad, dedicado al estudio. Menos mal que terminamos pronto y se puede aprovechar bien pues, la fiesta y lo que toca hoy. Te quita muchas cosas, pero bueno, si se compagina bien, pues se pueden ir a festivales. Porque yo me he ido, por ejemplo, este año me he ido al Arenal Sound. Y se puede compaginar bien. En Almería, las carreras más demandadas siguen siendo fisioterapia, enfermería y psicología. Aunque antes de soñar con la vida universitaria, hay que superar 2 días más de exámenes.